favor. Meditamos en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Es una bendición poder estar esta noche en este lugar para alabar el nombre del Señor. ¿No? Gloria a Dios. Dios. Dios es bueno. Amén. Amén, amén. Da la vida. Gloria a Dios. Bien, Proverbios. Libro de Proverbios. Capítulo 1 de Proverbios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Proverbios capítulo 1. Ahí le buscar a su hermano por ahí que tiene la pana. Le cuesta un poco, ¿verdad? Está algo oscuro. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Bendito el Señor. Capítulo 1 de Proverbios. No sale la palabra de Dios, ¿no? Verso 20 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, el poder del Santo Espíritu. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Oramos a Dios. Si puede doblar sus rodillas, doble las y no paradito, como sea, pero oremosle al Señor. Gloria a Dios. Eterno Dios, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias, maravilloso Dios, por esta hermosa oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder estar en este lugar. Gracias, maravilloso Dios, porque nos da el hermoso privilegio, Señor, de podernos gozar con nuestros hermanos, Señor. Así, Dios de la gloria, un propósito grande y maravilloso tiene, Señor, hacia con cada vida, con cada alma, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que en esta noche venga obrando de una manera grande y poderosa, en una manera grande y especial, Señor. Que vengas manifestándote, Señor, en una manera, Señor, maravillosa, Señor, sobre cada vida, sobre cada alma, Señor, sobre cada corazón, Señor, sobre cada persona, Padre, que necesita escuchar tu voz, necesita escuchar tu palabra, Padre, en esta noche, Señor. Oh Dios, sé propicio, Padre, a cada necesidad, sé propicio a cada angustia, a cada problema, Señor. Sé propicio, maravilloso Dios, a esa vida, Señor, a ese corazón que está sediento, que está vacío, que está necesitado, Señor. Y en esta noche te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que llegues con tu mano gloriosa, Padre, para restaurar, Señor, ese hogar, restaurar esa familia, restaurar esos jóvenes, restaurar esa jovencita, restaurar los ancianos, Señor, restaurar, Señor, a toda aquella alma, Dios amado, que está fuera, Señor, de tus caminos, todos aquellos que se han vuelto atrás, Señor, aquellos que no quieren nada de ti, Padre, en esta noche pueden escuchar el mensaje de tu palabra, pueden escuchar el mensaje de salvación, Señor. Muévete de una manera grande, Dios amado.
Sujetamos al hombre fuerte, Dios, por el poder de tu bendita palabra, Señor. Reprendemos al diablo, a todos sus demonios, toda hueste de maldad, toda perversidad del diablo, Señor. Sea destruida, Señor, sea anulada, Padre. Oh Dios, por el poder de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que obre, Señor, en una manera grande. Que, oh Dios, que revele los pensamientos del corazón del hombre, Señor. Y que llegue a lo más profundo de su ser, Señor. Y que en esta noche, Señor, una palabra sirva, Dios, de alimento para esa alma, Señor. Rescata esa vida, rescata esa alma, Señor. Declaramos libertad para los cautivos. Declaramos liberación, Señor. Oh Dios amado, para aquellos que están presos por el pecado, por la maldad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, glorifícate, Padre. Que sean tus pensamientos, que sea tu corazón, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor amado. Que sea, Señor, oh Dios amado, tu palabra que venga lo más profundo de tu corazón, Señor, y desarme toda muralla, Señor. Quiebre toda cadena, toda atadura, todo yugo de muerte. Sea destruido, Dios, por el poder de tu bendita palabra, Señor. Obra poderosamente, Señor. Oh Dios, tu palabra dice que tú tienes pensamiento, Señor, de bien para el hombre, Dios de la gloria, no de mal. En esta noche, Señor, recibe honra y gloria, Padre, no a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias, eterno Dios, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, amén, Señor, y amén. Gracias, eterno Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Alabado es el Señor. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor fuerte. Bendito sea el Señor. Bien, estamos en este lugar, hermanos, en esta noche con un solo propósito. Y el propósito, hermanos, es que Dios, hermanos, tiene algo maravilloso para la vida del hombre. ¿Cuánto lo creemos? Dios tiene algo maravilloso para la vida del hombre. Alabado sea el Señor. Estamos, hermano, ya en la recta final. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos, hermano, ya llegando, hermanos, al último momento. Estamos, hermano, ya como iglesia, hermano, llegando, hermanos, al momento, el cumbre, al momento clave de la iglesia del Señor. Y eso, hermano, habla acerca del arrebatamiento. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros al hablar, hermanos, en esta noche de esta bendita palabra, es para que, hermanos, una persona, quizás no toda la colonia, quizás no todos los amigos, quizás no todos los vecinos, pero una persona puede escuchar el mensaje, hermanos, que tiene Dios para la vida del hombre. Alabado sea el Señor. No queriendo que el hombre se pierda, sino que todos procedamos, dice la palabra, al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Por eso es que, hermanos, Dios nos manda, hermanos, a predicar la palabra, nos manda a hablar del mensaje, hermanos, de salvación, nos manda a hablar de esta palabra gloriosa, hermanos, que muy pronto ya no se va a oír, bendito sea el Señor, sobre la faz de la tierra. Ahora se están oyendo, hermanos, los últimos trompetazos, se están oyendo, hermanos, los últimos misiles, los últimos bombazos, se están oyendo sobre la faz de la tierra, alabado sea el Señor. Pronto ya no se van a oír, alabado sea el Señor, porque, hermanos, nosotros como iglesia, hermanos, estamos esperando, hermanos, al que pronto vuelve, bendito sea el Señor, y ese se llama Jesús, el Hijo de Dios, alabado sea el Señor. Por eso es que nosotros, hermanos, hemos venido, hermanos, a este lugar, no para que nos vean, no para, hermanos, venir, hermanos, aquí a desfilar, no estamos aquí por eso. Estamos, hermanos, porque Dios nos ha dado el hermoso privilegio de poder hablar de esta bendita palabra. Bendito sea el Señor. Los tiempos, hermanos, son finales, los tiempos se han terminado. Alabado sea el Señor. El hombre no quiere oír de Dios, el hombre no quiere el mensaje del Señor, el hombre no quiere escuchar la palabra de Dios. El ser humano, hermanos, está, hermanos, con su corazón entenebrecido. Alabado sea el Señor. Parece es que el hombre no quiere escuchar, hermanos, hablar de Jesucristo. El hombre en su naturaleza, hermanos, humana que Dios le ha dado, bendito sea el Señor, dentro de él, bendito Dios, hay un alma que esa alma sí gime, esa alma, hermanos, está llorando.
llorando esa alma, está sufriendo, bendito sea el Señor. Y aunque el hombre, hermanos, ríe, aunque el hombre, hermanos, por fuera se tire una buena carcajada, tome cerveza, fume marihuana, se arte, hermanos, la piedra, el hombre por dentro está arruinado, está quebrado, hermano, está hecho pedazo, porque dice la palabra de Dios que es prisionero del diablo, dice la palabra, porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo, dice la palabra del Señor. O sea que el hombre está atrapado, el hombre en su propio cuerpo está atrapado, no puede salir. Hay momentos que el hombre reacciona y él quisiera, hermano, aleluya, bendito Dios, ser, hermano, una persona normal, pero no puede. Muchas personas miran a los creyentes pasar, muchas personas miran a las evangélicas pasar, y hay personas que dicen, yo quisiera ser como uno de ellos, yo quisiera ser, dice una mujer, como esas hermanas que van allí todas ataviadas con la Biblia, van a gozarse, van a escuchar la palabra de Dios, yo quisiera. Pero la gente, hermanos, aleluya, no puede, porque, hermano, todavía no se le ha llegado el tiempo. Eso le sucedía a un líder de los carismáticos allá en el cantón El Jiñuco, bendito sea el Señor. Allá, hermanos, en Cojutepeque andábamos evangelizando, andábamos predicando la palabra del Señor, hermano, y aquel hombre, bendito sea el Señor, líder de los carismáticos, hermano, le estaba dando charla a los carismáticos y decía, un día yo voy a andar como esos cristianos, un día yo voy a ser cristiano, decía aquel hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está preso, hermanos, en su propio cuerpo, por el pecado, por la maldad. El diablo tiene preso al hombre y no lo deja respirar, y el hombre se está muriendo. El hombre, hermanos, aleluya, pues está muriendo en vida, bendito Dios, porque el pecado lo está matando, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos buenas noticias en esta noche. Hemos venido a declarar que Jesucristo tiene vida. Hemos venido a declarar que Jesucristo sigue siendo la respuesta para la vida de los hombres. Alabado sea el Señor, que solamente en Jesucristo se encuentra la medicina para el pecado. Alabado sea el Señor. El hombre está desalentado, el hombre está llorando, el hombre está sufriendo, el hombre está en miseria, está en desgracia, pero el hombre se refugia en la marihuana, se refugia en la droga, se refugia en el alcohol, se refugia en las pandillas, se refugia, bendito sea el Señor, en las armas, se refugia en la mujer ajena, se refugia en la brujería. Alabado sea el Señor. Pero el hombre no se da cuenta que cada día más que se refugia en el pecado, más rápido y más rápido va para el infierno. Alabado sea el Señor. Pero qué bueno es que cuando todo está acabado para la vida del hombre, ahí se presenta alguien glorioso diciéndole al hombre, yo te amo, diciéndole al ser humano, yo di la vida por ti. Y ese se llama Jesucristo, no es el Papa. No, no hemos venido a predicar un muñeco muerto de esta tierra que adora a los católicos. No, hemos venido a predicar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios poderoso. Aleluya. El hombre puede tener la camándula, pero un gran borracho. El hombre puede tener la imagen de la Virgen María, bendito Dios, pero es un gran borracho, es un gran adúltero. Alabado sea el Señor. El hombre puede tener, hermanos, el escapulario más grande, pero es un gran asesino. Alabado sea el Señor. El hombre, hermano, se puede persinar, se puede hartar la hostia que le dé el cura, bendito sea el Señor, pero el hombre no es libre, bendito sea el Señor, porque esos son inventos del diablo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y el diablo jamás ha podido hacer al hombre libre. El único que puede hacer al hombre libre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que puede libertar al hombre de su esclavitud se llama Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Porque solamente en Jesucristo está la respuesta. Solamente en Jesús está la vida eterna. Su nombre, hermano. A su nombre. El hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. El hombre al robar le llama bueno. Alabado sea el Señor. El hombre ir a robar carros, el hombre ir a poner la pistola. Alabado sea el Señor. El hombre, bendito sea el Señor, andar delinquiendo, eso le llama bueno. Pero no sabe el hombre que de un momento a otro lo va a matar el diablo y se lo va a llevar para el infierno. Alabado sea el Señor. Porque no ha querido entender el mensaje, no ha querido entender la palabra de Dios que se le viene hablando. Bendito sea el Señor. La mayoría de personas conocen cristianos, la mayoría de personas que están presos por la droga, por el calor, por el alcohol, conocen cristianos y conocen familias que son cristianas, bendito sea el Señor, y les hablan de la palabra, les hablan del mensaje de Dios. Hay mucha gente, hermano, de aquellos que están allá afuera, que andan en los pandillas, que andan en el robo, que andan en el alcoholismo, que andan en la brujería,
hermanos que tienen familia cristiana, alabados el Señor, y les hablan de la palabra, les hablan del mensaje de Dios, pero ellos no han querido entender, ellos no han querido comprender. Mucha gente que está presa en la droga, mucha gente que está presa en el alcohol, en la prostitución, un día fueron cristianos también, un día estuvieron en una iglesia, un día se gozaron, un día caminaron con una Biblia, un día anduvieron, bendito sea el Señor, guiados por sus padres, los llevaron a una casa de oración, pero hoy ya viejos se apartaron del camino de Dios. Pero qué bueno es que la palabra de Dios dice que Jesucristo ha venido a buscar y ha venido a salvar lo que se había perdido, porque la venida de Cristo está cerca, la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores está cerca. Jesucristo muy pronto viene, amado amigo. Prepárate, que Jesús viene pronto, alabado sea el Señor. No hay más tiempo, el tiempo se ha cortado, el tiempo se ha agotado. La iglesia de Dios estamos viviendo los tiempos finales, y estos tiempos finales es de gozarnos y deleitarnos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él pronto volverá. Crea el hombre o no crea, eso no nos importa. Lo que nos interesa es que oigan el mensaje que Jesucristo muy pronto regresa a esta tierra, alabado sea Dios, y viene a levantar a su pueblo, viene a levantar a su iglesia, viene a levantar a sus hijos, viene a levantar al pueblo que ha comprado a precio de sangre. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo me voy, no sé usted, pero yo me voy. Yo no sé usted si se queda, pero yo me voy. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos pronto, porque el que ha de venir vendrá. Aleluya, aleluya, y no tardará. El hombre se burla, el hombre dice un montón de cosas, aleluya, pero no sabe el hombre, bendito sea el Señor, lo que habla. El hombre se ríe, bendito sea el Señor, y dice el hombre, no hay mañana, hay después, dice el hombre, aleluya, cuando se le hablan de Cristo, alabado sea el Señor, pero no sabe el hombre que se va a morir de un momento a otro, alabado sea el Señor, aleluya, que la vida del hombre, los minutos, los segundos están contados, alabado sea el Señor. Por eso es que Dios le manda el mensaje de la palabra, bendito sea el Señor, le manda el mensaje de la palabra a los pandilleros de la 18, a los de la MS, a los de la Mao Mao, le manda la palabra, le manda el mensaje de Dios, porque Dios no hace excepción de personas. El que los tiene divididos lo está matando, a los pandilleros es el diablo, pues el Señor los reprende de esta noche, pero Jesucristo ama a los pandilleros y les manda el mensaje de la palabra, alabado sea el Señor, para que ellos se arrepientan, para que ellos puedan buscar a Dios, ahora que todavía es tiempo, ahora que todavía hay esperanza, alabado sea el Señor. El día que te mueras, amado amigo, no es el rezo, bendito Dios, aleluya, de la abuelita, no es el rezo del familiar que te va a sacar del infierno, alabado sea el Señor, no es los santos óleos, no es la camándula que te dio el cura, bendito sea el Señor, no, el que te libra ahora de ir al infierno ya tiene nombre, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Borracho, arrepentite ahora que todavía es tiempo. Dejame de chupar guaro, deja de andarte cerveza, hombre, venite a Cristo, Cristo te ama. Deja de fumar marihuana, hombre, te va a llevar el diablo, aleluya. Imagínense que el monte se hizo para los animales y el hombre tan cabezón y rebelde que se lo fuma. Alabado sea Cristo, quien vive, hermano. El caballo es más inteligente que el hombre, porque el hombre es rebelde, alabado sea el Señor. No, dice, me quiero sentir elevado, dice, me quiero sentir en órbita. No, es que el diablo viene para matar, hurtar y destruir. El diablo le está metiendo droga al hombre, el diablo le está metiendo marihuana, le está metiendo cerveza al hombre, el diablo le está metiendo adulterio, le mete fornicación, le mete brujería, el diablo le mete de todo al hombre, le hace al hombre que haga pacto satánico. Dice, bendito Dios, el diablo, y que el diablo lo va a librar, mentira, el diablo no puede librar a nadie. El diablo lo que quiere es matarte y llevarte para el infierno, pero en esta noche ha venido un Cristo que quiere llevarte al reino de los cielos, porque esto pronto se va a terminar, alabado sea el Señor. Jesucristo muy pronto regresa, alabado sea el Señor. No hay remedio para naciones, no hay remedio para el hombre, alabado sea
el Señor. Los alcaldes buscan de un modo, aleluya, bendito sea el Señor. Los presidentes buscan de otro, alabado sea el Señor. Oh, no, bendito sea el Señor. Pusieron mano dura, mano de hierro, mano, el bendito Dios fuerte. Y ahora a ellos mismos le han puesto la mano dura, bendito Dios, por rebelde. Porque un pecador no puede cambiar a otro pecador. Un ladrón no puede cambiar a otro ladrón. El único que cambia es el Santo de Israel. El único que cambia es el Dios Todopoderoso. El único que cambia se llama Jesucristo. El único que puede darle vida a los hombres se llama Jesús. Alabado sea el Señor. Y a ese Cristo hemos venido a predicar en esta noche. No hemos venido a presentar un Dios de barro, un muñeco muerto. No, hemos venido a predicar a ese Dios, aleluya, que un día nos sacó de la miseria. Y ahora nos ha dado vida su nombre. ¿Cuántos de nosotros estábamos en miseria? Marihuaneros, borrachos, ladrones éramos nosotros. Tranceros, éramos, hermanos, la gente más perdida, alabado sea el Señor. Huele pega, bendito sea el Señor. Nuestra vida era terrible. Estaba sentado y me quedaba viendo aquella torre que está por allá, por este letrero de la gasolinera. Ahí antes me cruzaba de Prado, me cruzaba por otro lado, por ahí vivía mi tía, alabado sea el Señor. ¿Y sabes qué? Un día los pandilleros de allá de Prado, de Venecia, bendito sea el Señor, los quisieron matar, bendito sea el Señor. Tremendo, andaba bien endrogado, bien perdido en la droga, bien perdido en el alcohol. ¿Y sabes qué? Desde allá, yo no sé, bendito Dios, yo andaba con otro chero, y ese chero, bendito Dios, se puso a pelear con ellos, solo me tiró así en el zanjo del pasaje, bendito Dios, solo me acuerdo que allí me tiró y allí caí. Y dijeron aquellos hombres, ya nos vamos a ocupar de este, vamos siguiendo a aquel, alabado sea Dios. Pero yo no sé de qué manera, de qué forma, bendito Dios, me levanté de allá de Prado y crucé todos esos cañales, alabado sea Dios. No era así, eran cañales. Crucé todos esos cañales allí, bendito Dios. A las 4 de la mañana venía una gran tormenta y un perro me estaba lambiendo las patas y me estaba ladrando, bendito Dios, porque el diablo me andaba todo arruinado. Me andaba sin zapatos, me andaba sin camisa, andaba todo peludo, todo babeado por Satanás. Y ahí me tenía el diablo hundido en la miseria, en la desgracia, bendito sea el Señor. Y viendo esa torre me acordé, bendito Dios, de los momentos terribles, aleluya, que vive el hombre, que vive el ser humano fuera de Cristo. El marihuanero no puede decir que soy feliz fumando marihuana. El pandillero no puede decir que soy feliz en las pandillas. El ladrón no puede decir yo soy feliz andar robando carros. No, esa es mentira. El pecado no da felicidad al hombre. El único que da felicidad se llama Jesús, el Hijo de Dios. Es el único que te puede hacer feliz, amado amigo. Es el único, aleluya, que te ama. Es el único, aleluya, que ha venido a buscarte, alabado sea el Señor. Y ahí me levantó Dios de esa miseria, de esa desgracia, alabado sea el Señor. En las drogas, en el alcohol, bendito Dios, perdido. En la pega, perdido, hundido, bendito Dios, en la miseria, alabado sea el Señor. Por eso es que en esta noche predico que hay un Dios poderoso que cambia. No es la Virgen María, no es la Virgen de Fátima, no es la Virgen del Socorro, no. No es ningún muñeco de esta tierra. El poderoso ya tiene nombre y se llama Jesús. El grande ya tiene nombre y se llama Cristo. El que cambia al hombre, el que cambia a la mujer se llama Cristo. El que cambia a la bruja se llama Cristo. El que cambia al brujo se llama Cristo. El que cambia al homosexual se llama Jesús, aleluya. El que cambia a la lesbiana se llama Cristo. A él hemos venido a predicar en esta noche. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Esto está pronto a venir, Jesús está pronto. Porque la palabra de Dios dice que Él ha hablado. ¿Cómo no le habla Dios al hombre? Le habla en los buses, allá se monta el hombre en el bus. Allá va un viejito predicando la palabra. Allá va una viejita llevando un mensaje de salvación. Alabado sea el Señor. Se monta, bendito Dios, el hombre en un microbús. Ahí se sube otro predicándole la palabra. Alabado sea el Señor. Allá, bendito Dios, está el hombre en una esquina y aparece un loco con un megáfono predicando la palabra del Señor. Va el hombre a otro lado y hasta una campaña, bendito Dios, predicándole la palabra de Dios. Aleluya. El hombre se va para diferentes partes, diferentes puntos. Aleluya. Y allí siempre Dios manda el mensaje, manda la palabra de salvación para que el hombre pueda reflexionar y pueda entender que mientras hay vida y esperanza, alabado sea el Señor. Y eso que quiere decir, aleluya, quiere decir que la misericordia y el amor de Dios es tan grande que le sigue extendiendo su brazo. Bendito sea el Señor. Yo sé que el hombre está preso por el diablo. Yo sé que el hombre está cautivo por el diablo. Y él piensa, él
reflexiona muchas veces. Yo quisiera cambiar, quisiera dejar esta mala manera de vivir. El hombre dice, no es cierto eso que hablan los evangélicos, eso que dicen los aleluya. Tienen una gran razón, dicen que ellos, alabados sea el Señor, pero no pueden dejar, alabados sea el Señor, el mal camino. ¿Sabe por qué? Porque son títeres del diablo. El diablo los jinetea y los hace para donde él quiere, bendito sea el Señor, porque el diablo los tiene cautivos, bendito Dios. Pero qué lindo es que nosotros, como iglesia de Dios, como el pueblo redimido por la sangre de Cristo, aleluya, nosotros conocemos y entendemos, alabados sea el Señor, que para el hombre puede ser imposible, pero para Dios todo es posible, porque Dios puede cambiar los pensamientos del hombre, puede cambiar los pensamientos de la mujer, puede cambiar los pensamientos, aleluya, del fornicario, puede cambiar los pensamientos del mentiroso, del ladrón, del secuestrador, alabado sea el Señor. Y Cristo lo puede hacer nueva criatura. ¿Cree eso usted? Cristo sigue llamando a los hombres, les manda por todos lados, les manda el mensaje de salvación. En ese, el hombre se queda hasta asustado, se queda el hombre cuando oye la palabra, cuando oye el mensaje, el hombre se queda perplejo, se queda asustado y dice, ¿y ahí qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que sucede acá? Dice el hombre, no, es que Dios, teniendo misericordia, y les manda esa palabra, es que Dios en su grande amor les manda la palabra al hombre para que no se vaya a perder. Los tiempos son finales, alabado sea el Señor. El hombre busca la paz, no hay paz, aleluya, porque dice la palabra de Dios que no hay paz para el impío, dice la palabra, porque el impío huye sin que nadie lo persiga, alabado sea el Señor. Por eso es que el hombre vive atemorizado, el hombre vive escondido, alabado sea el Señor, el hombre vive, bendito sea el Señor, ahí corriéndose de cualquier cosa, alabado sea el Señor, porque el hombre no está tranquilo, no tiene paz en su corazón. Los que tenemos paz somos los que estamos en este lugar. Nosotros vamos a cualquier parte, cualquier lugar, alabado sea el Señor, porque tenemos paz en nuestro corazón, porque sabemos que hemos pasado de muerte a vida, alabado sea el Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo se presentó para darnos vida, bendito Dios, y por eso estamos en esta noche, en este lugar, diciéndole al hombre que hay un Dios poderoso que quiere darle esa paz, que ahora puedan buscar a Dios, que todavía es tiempo, aleluya. Va a venir el día, va a venir el momento que el hombre va a buscar a Dios. El hombre ya no va a querer fumar, el hombre ya no va a querer robar, el hombre ya no va a querer el pecado, no. El hombre lo que va a querer es buscar a Dios, pero ya va a ser demasiado tarde, alabado sea el Señor. Las profecías de la Biblia se han cumplido, las profecías de la palabra de Dios se han cumplido al pie de la letra, bendito sea el Señor. El hombre no quiere saber nada de Dios, el hombre no quiere ninguna relación con Dios, no quiere nada con el Señor, sino que el hombre lo que quiere es hacer maldad, hacer pecado, hacer lo malo delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios tiene su cumplimiento, aleluya. El pecado nadie lo puede refrenar, la maldad nadie la puede parar, alabado sea el nombre de Cristo. El hombre busca un medio, busca otro medio por querer detener el pecado, de querer detener la maldad, pero no, los esfuerzos humanos son imposibles para poder cambiar la vida del hombre. Aparecen un montón de religiones, alabado sea Dios, que, aleluya, están diciendo que pueden ayudar al hombre. Eso es mentira, eso es falso. Nosotros venimos de una religión y la religión jamás pudo hacer algo por nosotros, alabado sea el Señor, porque la religión las ha parido el diablo para llevar un montón de gente para el infierno, alabado sea el Señor. Pero el evangelio, aleluya, no es de los hombres, sino que el evangelio vino de allá arriba, del reino de los cielos, alabado sea el Señor. Hace más de 2018 años esta palabra se sigue predicando, esta palabra se sigue anunciando, este mensaje se sigue anunciando, y hemos llegado al final, aleluya. Tiempos del fin, alabado sea el Señor. Ya no hay mucho tiempo que esperar. Ya la iglesia de Dios, la que va a volar al reino de los cielos, ya está lista. Ya estamos listos. Ya no hay tiempo. Estos momentos son, aleluya, momentos de refrigerio. Porque nadie quiere escuchar la palabra, no. Si aquí estuviera un carnaval, toda la gente saliera a bailar.
saliera a comprar cerveza, comprar marihuana, comprar guaro, a menear el sangolote aquí en este lugar. Por eso, aleluya, bendito Dios, nos damos cuenta que estamos viviendo los tiempos finales, porque la gente no quiere nada con el Señor, aleluya. El que está siendo convertido es porque Dios ha fijado su mirada en esa persona y Dios lo levanta de la miseria, de la desgracia, no importa de cuál pandilla sea, no importa qué clase de ladrón empedernido sea, no importa cómo sea la mujer, aleluya, prostituta empedernida puede ser, pero el Señor, si ya le echó el ojo, de ahí la va a levantar, de ahí la va a restaurar. No importa que la señora sea bruja, no importa que la señora sea lesbiana, si Dios ya le echó el ojo, de ahí la va a levantar y lo va a hacer, que vaya y predique la palabra y que anuncie en estos tiempos finales que estamos viviendo tiempos de refrigerio. Estamos viviendo los últimos tiempos. Esto está por terminarse. Aleluya. Jesús pronto regresa. Se alegra usted por eso. Amén. ¿Cómo se van a reír? ¿Cómo se van a gozar algunos de ustedes? Si algunos de ustedes tienen puesta su mirada y su corazón en la tierra todavía. Ahí está. Por eso hay muchos creyentes que cuando se le habla de la venida de Cristo dicen, no, eso a mí me da miedo, dice. Eso me da temor, dice. No, el verdadero cristiano, la verdadera cristiana, estamos conscientes que en esta noche estamos en este lugar, pero que mañana ya no vamos a estar. Estamos conscientes que estos momentos son momentos muy importantes para nosotros, alabado sea el Señor. Porque nadie quiere buscar a Dios, nadie quiere adorar a Dios, nadie quiere exaltar el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre para que lo alabara, para que lo bendijera, para que lo buscara, para que le sirviera. Pero el hombre no quiere nada de eso, no. El hombre lo que quiere es pecado y añadir pecado, más y más su maldad, bendito sea el Señor, y morirse e irse para el infierno, bendito sea el Señor. Esa era la vida que nosotros llevábamos. Esa era la condición que nosotros teníamos también en otro tiempo cuando no conocíamos de Cristo. Nos hablaban de Dios, decíamos no, el evangelio es para los viejos, decíamos nosotros. Nos hablaban de Dios, no, decíamos nosotros, no me gusta el evangelio, alabado sea el Señor. No queríamos nada con Jesús, porque esa es la vida del hombre, un corazón entenebrecido, lleno de maldad, no quiere nada con el Señor, alabado sea Cristo. Pero el día que Cristo puso la mirada en nosotros, nos encontró, aleluya, en la miseria. A uno lo encontró en la venta de droga, a otro lo encontró en las cantinas, a otro lo encontró con su hogar destruido, su hogar hecho pedazos, a otro lo encontró sin padre, sin madre, a otro lo encontró envuelto en el alcoholismo, alabado sea el Señor. Pero de allí lo rescató el Señor. Mire qué tan terrible es que el hombre pueda salir del alcoholismo, qué tan terrible es que el hombre pueda salir de la droga, bendito sea el Señor, porque para eso no hay antídoto, para eso no hay pastilla, para eso no hay camándula que pueda cambiar la vida de un borracho, de un drogadicto. Solamente la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la que tiene poder para cambiar esa vida, para cambiar esa alma. Alabado sea el Señor, a su nombre. Estando ahí por La Coruña, estábamos haciendo un mandado por ahí, cuando estábamos parados con otro hermano, alabado sea el Señor, y llegaba, bendito sea el Señor, a un lugar donde echan basura la gente, alabado sea el Señor. Estaban unos perros por ahí, y lo tremendo es que, hermano, nosotros estábamos a la par ahí porque estaban poniendo unos hermanos unas estrellas hacia el camión, y lo estábamos viendo cómo había quedado. Pero apareció un hombre, hermanos, con una bolsa, hermanos, todo, hermanos, con unos zapatos todos pedaciados, hermanos, todos chorreados, todos peludos, hermanos, todos hediondo, hermanos. Y aquel hombre entró, pasó enfrente a nosotros, y me le quedo viendo a aquel hombre, y le dice a los perros, vaya, le dice a los perros, ya les tocó a ustedes, le dice, ahora me toca a mí, le dijo, rebuscarme, le dijo, y echó a los perros de ahí, hermano, y se metió entre medio de aquel basural, donde había excremento, donde había, hermano, papeles sucios, donde habían cosas apestosas, hermano.
hermanos, y de repente aquel hombre, hermanos, andaba hambre y comienza, hermanos, a buscar ahí entre las bolsas y va encontrando unos pedazos de plátano así sancochados, hermanos. ¿Qué dijo aquel hombre? Ya me la calé, dijo aquel hombre. Comenzó a agarrar los pedazos de plátano y comenzó a hartárselos a aquel hombre. Cuando yo los vi, hermanos, me les quedé viendo y dije yo, qué tremenda la vida en la que yo andaba en otro tiempo, arruinado, hecho pedazos, alabado sea Dios. Así tiene Satanás, aleluya, al hombre hecho pedazos, hecho, bendito Dios, averilla, bendito sea el Señor, en su hogar, bendito Dios, no hay nada bueno, en su familia no hay nada bueno, hijo destruido, aleluya, hogar destruido, bendito sea el Señor, su misma vida desgraciada y arruinada tiene el hombre, bendito sea el Señor, bendito sea Cristo. Pero qué tremendo es que cuando yo vi aquello, me acordé de la vida que yo llevé en otro tiempo y le dije, gracias a Dios. Y le dije al hermano que estaba ahí conmigo, mira hermano, no le da gracias a Dios usted. Mire este varón cómo anda aquí, no quiere nada de Dios, pero mire cómo anda aquí, perdido, hundido en la miseria. Sí, me dijo, eso me recuerda, me dijo el hermano, de a dónde me ha sacado Dios a mí también. Y Dios me lo pone, me dijo, de ejemplo, para que yo ya no vaya a volver allí, porque ahora como estoy, me dijo, Dios me tiene bendecido. Si es cierto, Dios nos tiene bendecidos a cada uno de nosotros, porque no valíamos nada, estábamos arruinados, estábamos peor que un perro, alabado sea Dios. Pero Jesucristo se apareció en ese lugar, el buen samaritano apareció en ese lugar y extendió su mano gloriosa para que dejáramos de sufrir y ahora podamos darle la honra y la gloria a ese Dios que se lo merece. ¿No cree usted que Dios se merece la adoración suya? ¿No cree que Dios se merece la adoración de su pueblo, la adoración de su iglesia? Alabado sea el Señor. Es que Él no está muerto, nuestro Dios está vivo. Él vive, Él vive. Cristo está vivo, Él no está muerto. El Dios de los católicos sí está muerto, porque es muñeco de yeso. Pero el Dios que adoramos nosotros en esta noche, Él camina, Él se menea, Él se pasea de un lado para otro, Él respira, Él habla, Él te ve, Él te ministra. ¡Aleluya! Si venías cansado, Dios te da fuerza. Si venías enfermo, Dios te sana. Alabado sea el Señor. Si venías, aleluya, con problemas, Jesucristo te da una respuesta a su nombre. Hace poco estábamos predicando en una playa allá que le llaman el Playa del Tunco. Estábamos en una colonia por allí, alabado sea el Señor, cuando de repente pasa una señora en medio de una silla, bendito sea el Señor, y se fue a sentar así detrás del camión, alabado sea Cristo. Cuando estábamos, aleluya, bendito Dios, llamando a la gente, aquella señora se le acerca un hermano y le dice, mire, Cristo le ama, si por eso es que yo estoy aquí, dijo aquella señora, porque ya hace tiempo, dijo, alabado Dios, estoy en problemas, estoy en dificultad, dijo aquella señora. Dios delante, dijo, de mi casa, dijo, vive un brujo, y el brujo, dice, hace brujería y llega a la casa, bota un montón de cosas, bota todas las cosas y me asusto todo, y dicen que el brujo me está trabajando, dijo aquella señora. Pero yo he oído, dijo, que aquí, dijo, estaban gritando que hay un Dios poderoso, dijo, que reprende a los brujos, y por eso es que yo he venido, dijo, a esta campaña, dijo, porque yo quiero, dijo, a conocer a ese Dios. Pues ahora lo voy a conocer, le dijo el hermano, y comenzó a orar por aquella anciana. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros venimos a predicar es un Dios verdadero, es un Dios que ha cambiado nuestro lamento en baile, alabado sea Dios. Por eso es que estamos en este lugar dándole honra y gloria, aleluya. No hemos venido a adorar a la Virgen de las Carmelitas, no, hemos venido a adorar a Jesús, el Hijo de Dios, al Dios real, al Dios poderoso, aleluya. Alaba usted, dele palmas fuertes. Si cree que Él vive, dele palmas fuertes, Señor. Te veo, dásela fuerte, Señor. Su nombre. Esto está por terminarse y esto está bueno. Por todos lados, por todas partes, la gente, hermanos, quiere conocer de Dios. El día
día de ayer estuvimos, hermano, en Garitas Palmera. Ya estábamos, hermano, evangelizando desde la mañana por todas las colonias, por todos lados. Unos hermanos llegaron, hermanos, a donde estaba una anciana, donde estaba una familia, alabado sea Dios. Aquella familia, hermanos, aquella anciana dijo que quería oración, quería, aleluya, que oraran por ella. Una viejita católica, bendito sea el Señor, toda la familia católica, alabado sea el nombre de Jesús. Lo tremendo es, hermanos, que cuando aquellos hermanos comenzaron a orar, el grupo que iba allí comenzó a orar por aquella anciana se entrega a Cristo. La familia toda se entrega a Cristo, bendito Dios, porque dijeron que estaban cansados, alabado sea el Señor, aleluya, de estar engañados, alabado sea Cristo. ¿Sabe, hermanos? Aquella anciana, hermanos, cuando hermanos recibe a Cristo, hermanos, y los hermanos le dicen, mire, le dijeron, ¿quiere que nos permite votar? Le dijeron, eso que tiene ahí, dijo, sí, dijo la anciana, ¿para qué? Dijo, quiero eso, ya no lo voy a necesitar. Y comenzó aquella viejita a bajar los cuadros de San Antonio, comenzó aquella viejita a bajar todas las reliquias, alabado sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega la luz gloriosa de Cristo, se van las tinieblas. Cuando llega el poder de Dios, se van las tinieblas, y ahí resplandece la luz gloriosa de Jesús. Lo alaba usted esta noche. Lo alaba esta noche usted, Señor. Es que el Dios que nosotros predicamos no es muñeco, no es muñeco, no es cartón, no es papel. El Dios que nosotros predicamos se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, porque Él nos ha dado vida. A su nombre, Él nos ha dado vida. ¿Y cómo nos vamos a predicar de este Dios maravilloso, pues? Si no, los brujos, ellos ocupan un montón de muñecos de los católicos para hacer brujería, pues. Entonces quiere decir que Satanás está muerto, pero que nuestro Dios está vivo. Y ese Dios que está vivo nos ha dado vida a nosotros. Por eso ya no tenemos la misma cara de marihuanero, ya no tenemos la misma cara de drogos, no. Ahora tenemos un rostro diferente, ahora tenemos un rostro distinto, ahora tenemos un rostro que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha hecho libre, porque hemos conocido la verdad, dice la palabra, su nombre. Y cuando conocemos la verdad, dice, los hace libres. Viene el día así, que este evangelio se va a acabar, se termina ya por completo. Los hombres, ellos van a desviar que les hablen de Dios. Los hombres van a buscar a Dios. Hoy no, hoy no quieren nada de Dios, pero viene un día que ellos van a clamar a Dios. Y le van a decir, Señor, aquí, ahora sí, háblenos, háblenos, ¿dónde están los evangélicos? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están aquellos evangélicos que predicaban en las campañas? ¿Dónde están aquellos evangélicos que hablaban de la palabra? ¿Dónde están? Ya no vamos a estar en esta tierra. Los verdaderos, aleluya, ya no estaremos en esta tierra. Alabado sea Dios. Los verdaderos hijos de Dios nos habremos ido para allá arriba. Habrá un camino, aleluya, que nos lleva hacia la vida eterna. Ese camino está pronto a abrirse. Y los verdaderos adoradores de Dios nos vamos para arriba a seguir adorando al Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. ¡Nos vamos! ¡Ay, que se quede el mundo, que se quede el hombre aquí! Alabado sea Dios, se dará cuenta. Se dará cuenta el hombre, aleluya, que la palabra que se predicó, que se les habló, tenía una gran verdad, pero va a ser demasiado tarde. Aún el hombre no va a querer ni su oro ni su plata, dice la palabra. El hombre va a tirar, dice, el oro y la plata por las calles. Estará como polvo, dice la palabra del Señor. Porque el hombre, aleluya, ya no va a querer dinero. El hombre no va a querer cerveza. El hombre no va a querer guaro. El hombre lo que va a querer es que le hablen de la palabra de Dios. Va a ser demasiado tarde. El hombre no va a querer mujeres. El hombre no va a querer novias. El hombre no va a querer marido. No, el hombre lo que va a querer es que le hablen del mensaje de la palabra. Ya no vamos a estar los verdaderos evangélicos. Tenemos buena noticia, amado amigo, en esta noche. Los verdaderos creyentes ya no vamos a estar en esta tierra. Los verdaderos evangélicos habremos volado para el reino del cielo. Los verdaderos cristianos estaremos ahí arriba en la cola del Cordero. Gloria a Dios. ¿Usted por eso? Ahí
estaremos los verdaderos cristianos. Alabado sea el Señor. Estaremos allá los hijos de Dios. Y esto es lo que no les gusta al diablo. Alabado sea Dios, aleluya. Pronto, pronto, pronto viene, aleluya, el nuevo orden mundial sobre la tierra. Pronto viene el nuevo orden mundial, donde todos serán uno. Nadie se va a matar, nadie va a pelear por nada, nadie va a tener, aleluya, allí barrio, nadie va a tener colonia, bendito Dios, porque nada es de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero viene un día en que todos, aleluya, van a tener que rendir cuentas al diablo. Alabado sea el Señor. Sea una pandilla, sea otra, sea el borracho de una colonia, sea el borracho de otra colonia, va a tener que dar cuentas. Alabado sea el nombre de Jesús. Sobre esta tierra todo se está, aleluya, fiscalizando. El nuevo orden mundial va a poner una sola moneda, va a poner, aleluya, una sola religión. El nuevo orden mundial viene para gobernar este mundo, viene para gobernar este planeta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Los hombres están pidiendo la paz, los hombres están pidiendo un hombre que esperan otro pecador. De Estados Unidos no trae la paz tampoco ese viejo malvado. Alabado sea el nombre de Jesús. El que tiene la paz ya tiene nombre y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Porque mi paso dejo, mi paso doy, pero no se la doy como el mundo la da, dice la palabra del Señor. La paz verdadera viene de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso le estamos hablando que ahora abra los ojos, porque Cristo pronto aparecerá. La gente va a querer, y la gente, aleluya, aunque no quiera, la gente se va a tener que rendir al anticristo y entregarle cuenta. Alabado sea el Señor. El nuevo orden mundial trae paz para todo el mundo, trae, bendito sea el Señor, seguridad para todo el mundo. Pero ese es falso, ese es mentira, dice la palabra de Dios en Tesalonicense, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, dice la palabra de Dios. Y no escaparán como los dolores que le agarran a la mujer que está a punto de parir, dice la palabra del Señor. No va a escapar el hombre, no va a escapar nadie, el borracho, no va a escapar el drogadicto, no va a escapar nadie. Alabado sea Dios. El único escape está ahora en esta noche, porque Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará salvación para su alma. Solo Cristo tiene el escape para los hombres. Bendito sea el Señor. Amén. No hay otro, la palabra de Dios así lo declara. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la palabra de Dios. Solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, se encuentra la salvación. No es a través de un rezo, de un credo, no es a través, bendito Dios, de comer se la galleta el día domingo, no, no es a través, bendito sea el Señor, de andar cargando un muñeco muerto en el lomo, no, es a través de venir rendido y humillado delante de los pies del Maestro. Alabado sea el Señor. Quien lo cambió a usted no fue Cristo, pues. Quien la cambió a usted no fue Jesús, pues. Quien es el que me cambió a mí no fue Jesucristo, pues. Bendito Dios. Nos habían enseñado un montón de muñecos, que las 11,000 vírgenes tenían poder, que la Virgen Morada tenía poder, que la Virgen Negra tenía poder, que yo me reprenda al diablo. Hay un solo Dios verdadero, hay un solo Dios grande y poderoso, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jesús, se llama Cristo. Bendito sea el Señor. Es el único Dios verdadero que yo conozco. Alabado sea el Señor. Aleluya. Antes nos habían dado mentiras, nos habían dado terapia. Por eso es que el hombre no puede salir de su pecado, no puede salir de su maldad. Porque el hombre, aleluya, en su ignorancia todo cree. El hombre en su ignorancia a todo le dice amén. El hombre en su ignorancia se deja, aleluya, meter mentiras, bendito Dios, de otro hombre pecador. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso vemos en estos tiempos, aleluya, como reina el caos en los hogares, en la familia. Aleluya, familias desintegradas, aleluya. Bendito Dios, hogares
hogares destruidos, es lo que se ve hoy en este planeta Tierra, en este país, El Salvador, alabado sea Dios, jóvenes a tan temprana edad envueltos en la droga, bendito Dios, drogadicto, niña, jovencita, a tan temprana edad, 8, 9 años, vendiendo su cuerpo, otras regalándolo por una piedra, otros regalándolo, bendito Dios, por un par de dólares, alabado sea Dios, el hombre se hace homosexual, el hombre se hace prostituto, bendito Dios, por la droga, por la marihuana, por la piedra, por la coca, bendito Dios, el diablo está siendo y está destruyendo la vida de los hombres, no le importa que sean jóvenes, no le importa que sean niños, no importa que sean ancianos, porque la misma palabra de Dios dice que el diablo ha venido para matar, para hurtar y para destruir, pero también la palabra de Dios dice que Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo y decirle al hombre que todavía hay esperanza. El hombre puede decir, ya me llevaron donde los brujos, me llevaron donde el hechicero, me llevaron donde el cacique y no he podido cambiar. No, es que esos demonios no pueden cambiar. El que cambia se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. El que cambia ya tiene nombre y se llama Cristo, aleluya. Y Cristo quiere meterse en tu corazón. Alabado sea el Señor. Ya, ¿para qué el hombre quiere? De aleluya, más la marihuana. ¿Para qué querés seguir fumando más? ¿Para qué querés seguir en la droga más? Si eso te está matando, si eso te está destruyendo, ¿para qué seguir más en el pecado? Cuanto más y más te hundís más en la miseria. El diablo te ha engañado, el diablo te ha dado mentira, que con un arma, con un rifle, con una pistola sos poderoso. Es en falso, es en mentira. Alabado sea Dios, porque en esta tierra el diablo es mentiroso, que el Señor lo reprenda. El único Dios que dice la verdad se llama Cristo. Antes que el hombre se lo vayan a llevar para un penal, antes de que el hombre se vaya a ir para la cárcel, antes de que el hombre se vaya a ir para la Bartolina, antes de que el hombre lo vaya a balacear el mismo chero, siempre Dios te manda la palabra a tiempo. En esta noche no es casualidad que estemos en este lugar. En esta noche estamos en este lugar porque hay alguien que se va a morir, hay alguien que va a partir de esta tierra, pero Dios ha traído su palabra, ha traído el mensaje de salvación, aleluya. No quiere Dios que el hombre se pierda, sino lo que quiere Dios es que el hombre entienda, reflexione, que si está respirando todavía se llama amor de Dios, aleluya. El hombre ha estado a punto de morir, el hombre ha estado todo balaceado, hay unos que andan todos radiados ya por el diablo, todos macheteados, todos balaceados, ya fuiste a la cárcel, ya fuiste al penal, ya fuiste allá, saliste de ahí, Dios te ha dado la oportunidad. Ahora reflexiona en pie, amado amigo, que otra vez no va a haber oportunidad, porque el diablo está listando el corvo para matarte y destruirte y llevarte al infierno. Pero Jesucristo ha venido a buscarte en esta noche. Jesucristo ha venido a decirte que todavía hay esperanza. Alabado sea Dios, que todavía Él te sigue llamando con sus brazos abiertos a su nombre. Es que Jesús todavía sigue hablando a los hombres, para que el hombre pueda entender, para que el hombre pueda darse cuenta, aleluya, que si está respirando es porque hay un Dios que le ama. ¿Cuántos creemos eso? Si nosotros estuvimos a punto de morir y de la muerte, de ahí nos levantó el Señor. Estuvimos a punto nosotros de perecer, pero de allí Dios metió su linda mano poderosa. Y mire cómo estamos ahora en este lugar. No se alegre usted por eso. Mire cómo estamos en este lugar. ¿Cree que no es bendición de parte de Dios? Y vamos para otro lugar más especial. Vamos para otro lugar más precioso. Aleluya. Vamos a un lugar en el cual Dios los ha prometido. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esa promesa está por cumplirse. Alabado sea. Yo no sé usted, pero yo siento que esto ya huele a arrebatamiento. Esto siento que ya nos vamos pronto. Yo siento que lleva mucho tiempo. Yo siento que la iglesia ya está lista. Yo siento que la iglesia está preparada. Claro, el impío, aleluya, no va a entender esto.
porque para el hombre carnal las cosas del espíritu le son locura, pero para los hijos de Dios las cosas de Dios es poder de Dios, porque con su poder el Señor lo levantará, lo arrebatará, lo llevará de esta tierra. Alabado sea Dios, aleluya. Esa es la promesa grande y gloriosa. Dele palma al que vive. Dale esas palmas fuertes a Jesús, son para Él. Y dice el Señor: por cuanto hablé y no quisieron oír, no quisieron entender. Cuando le esté yendo mal, cuando estén todos desgraciados, entonces yo me reiré de ustedes, dice el Señor. Cuando el hombre está arruinado, cuando el hombre esté todo desgraciado, hecho pedazo, ahí el Señor le va a hacer recordar que un día les habló, les trajo la palabra. Allá mandé a mis hijos a predicarles, allá les mandé a mis hijos a hablarles de mi palabra. No quisieron entender, siguieron en su corazón entenebrecido. Entonces ahora lamentense. Dice Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre, dice, en su pecado. Sí, claro, por andar fumando, por andar robando, por andar matando, un día también lo van a matar a usted. Aleluya, por andar robando también un día lo van a matar, un día lo van a meter preso, por andar fumando marihuana, bendito Dios, un día se lo van a llevar, un día se va a morir, alabado sea Dios, por andar, bendito Dios, pecando, bendito el Señor, aleluya, un día lo va a matar el diablo, bendito sea el Señor. Pero antes que te llegue la muerte, tenemos buenas noticias, porque la vida te ha llegado, la vida te ha llegado en esta noche, la vida te ha llegado a tu corazón, la vida te ha llegado a ti, porque Dios sabe la necesidad que hay en tu corazón. Y en esta noche Dios tiene plan maravilloso. Denos fuerte las palmas, Señor. Ah, pero de verdad, que se oiga, que son para Cristo. Dale fuerte esas palmas, que se oiga con todo tu corazón. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya, son para Jesús, a Él sea la gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos creemos que Cristo está aquí en esta noche? ¿Cuántos creemos que Cristo está aquí, que Él ha venido a buscar a los amigos? ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos que Jesús está aquí en esta noche? Puede alabarle todavía, puede decir gloria a Dios, puede decir gloria a Dios, puede decir gloria a Dios. Coro que dice que el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Lo cree usted? Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano, mi hermano, que cante este fondo. Gloria a Dios. Y usted y yo, cierra sus ojitos, por favor, hable con Dios. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, hermano. Sienta la presencia de Dios. Valore este momento. Valore. Aleluya, donde lo tiene Dios. Valore donde la tiene el Señor, donde Dios nos ha traído. Valore en esta noche. Aleluya. Hay muchas personas que van a morir, hay muchas personas que van a perecer, hay muchas personas que van a perder la vida, pero Dios les ha mandado el mensaje, Dios les ha mandado la palabra. Hay muchas personas, aleluya, que pronto, por su pecado, por su maldad, van a perecer. El Espíritu de Dios
Por el poder de tu bendita palabra, usted que le está hablando.
grande. Eres fiel, eres verdadero, eres grande y poderoso, eres grande y maravilloso. Oh Jesús, eres grande y poderoso, aleluya, aleluya, aleluya. Ese varón que está de camisa verde ahí, ese varón que está de camisa verde, hermano, háblele ese varón que está de camisa verde, hermano. Tú que estás ahí, jovencito, muchacho que está ahí de camisa verde, mira, hijo, queremos dar oportunidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Hijo, hijo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Aleluya, bendito sea Dios. Dios ha venido a buscarte. Hay una gran necesidad en tu vida, hay una gran necesidad en tu corazón, hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, mañana va a ser demasiado tarde, hijo. Ahora tienes la oportunidad de escapar. Ahora tienes la oportunidad de salvarte. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Dios Todopoderoso, te damos la honra, te damos la gloria. Gracias. Gracias, eterno Dios, gracias. Gracias, Padre Celestial, gracias, maravilloso Dios, por este hermoso privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, anunciar tu palabra. Gracias porque nos has permitido, Dios amado, hablar, Señor. Oh, aleluya, Padre, de tu bendita palabra. Bendice, Señor, aquellos que oyeron, bendice aquellas almas, Señor. Yo sé que tu palabra no volverá vacía, Señor. Dios, aleluya, en nombre de Jesús, así depositamos, Señor, esta vida, Señor, esta alma, la depositamos en tus manos, glorioso Dios, para la que la continúe bendiciendo, Señor, sácala adelante, Padre, sácala en victoria, Señor, en el nombre de Jesús, la atamos, Señor, a tu manto, Señor, y ayudarle para que te busque, Señor, dale fuerza para que siga adelante, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esta noche, amén, Señor, y amén. Gracias, eterno Dios. Dale palmas, dale palmas a Cristo fuerte. Dale palmas al Señor. Cuéntame, damos la bienvenida a nuestra hermana. Mira, dale la palma fuerte a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor, bien, gracias a Dios. Nos tenemos el privilegio que Dios concedido, bendito el Señor, de estar con ustedes, gozándonos. Queda nuestro hermano con nosotros. Aleluya.